Estamos en Nuevas Voces entonces con Macarena Cox. Ella es directora de comunicaciones de Pivotes, y junto a ella Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada ya de viernes en la SUSACH Panel Nuevas Voces. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto también, porque es viernes y eso siempre se agradece. En una semana que ha sido bastante noticiosa, básicamente marcada por la agenda de seguridad, marcada por el inicio de la franja, pero también marcada por estos audios, ¿no? Del abogado Luis Hermosilla, que han dado mucha manteca para escuchar, para revisar, para reflexionar y también para responder. Si aquí me quiero agarrar y comenzar a repartir las cartas para el debate, con lo que dijo Juan Antonio Coloma, ¿no? Que si bien, claro, en la primera parte uno reconoce que hay al menos prácticas relacionadas con la corrupción, Marcel sale a decir que están en prácticas como siniestras. Ahora aparece Coloma y dice que el gobierno debiese dejar de culpar a otros y preocuparse más bien de parar estas prácticas de este tipo. Quisiera comenzar conversando con Macarena su punto de vista y también lo que está ocurriendo por estos días con esto. Sí, bueno, a ver. Pareciera que la estrategia hasta ayer, tanto del oficialismo como de la oposición, para mantenerse al margen de toda esta situación, porque recordemos que Hermosilla tiene cercanía con los distintos sectores políticos, es apuntar al servicio de impuestos internos, porque si se comprueba lo que ocurrió, estamos hablando de un déficit en el control de los empleados, ¿ya? De hecho, desde la Cámara citaron en la Comisión de Economía a ambas entidades y están organizando también una comisión investigadora. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero tras los dichos del ministro y la respuesta del presidente del Senado, me parece que es impresentable que se empiece a politizar una situación extremadamente grave. Y en esto hay que ser claros. O sea, la corrupción no distingue color político. Ha habido corrupción en distintos gobiernos, ha sido transversal. Y desde esa perspectiva, me parece que es un flagelo y una amenaza bien grave a la democracia y al país en su conjunto. Y en consecuencia, lo que menos debe hacer hoy día la clase política es empezar a imputar a esta situación como una configuración partidista en particular. ¿Ya? Eso no se debe hacer. Y lo que hay que hacer, al revés, es esperar. Y hacer que la justicia, el Ministerio Público, actúe con la máxima seriedad, con diligencia, con profesionalismo y con la máxima seriedad. ¿Y esto por qué? Porque lo que está en juego en el fondo son casos o acusaciones demasiado graves de corrupción, con servicios como la Comisión del Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, que son vitales desde sus respectivas competencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Primero, para el gobierno, para poder enfrentar esta crisis, en vez de que estemos en el fondo apuntándonos entre todos, es, por ejemplo, hacer gestos que apunten a modernizar el Estado. Estamos en este limbo donde hay muchos cargos de confianza, hay designaciones que son más por amiguismos que por mérito, y es momento en el fondo de dar una señal contundente de que esto debe cambiar. ¿Ya? Es cierto que en el fondo, para ir cerrando, es cierto que la experiencia indica que para que una norma funcione, por más draconiano que todo esto sea, para que funcione tiene que haber una base de comportamiento ético de los funcionarios, de la sociedad. Claro. Pero lamentablemente hay que ajustar los límites y terminar con la cancha libre. ¿Ya? Y los temas vinculados específicamente a la modernización del Estado, que no tuvieron mucha urgencia y que no estaban en el debate público, hoy se han transformado en uno de los principales problemas ciudadanos en relación al aparato público. Y por eso, bueno, desde Pivote hemos estado impulsando con tanta fuerza la iniciativa de norma por un Estado sin pituto, porque raya la cancha en distintos ámbitos. Entonces, lo importante es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y no politizar esta situación. Claro, y además lo de los pitutos era parte del programa, ¿no?, del presidente Boric cuando fue candidato, Macarena. En tu caso, Patricio, ¿también te parece a ti que es impresentable la politización de este, entre comillas, conflicto? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, saludar a Macarena. Mira, yo creo que todo es político, en la vida política todo es político. Entiendo a lo que se refiere a Macarena, que en el fondo acá no ganamos nada, o sea, no gana nadie si nos acusamos entre nosotros y no buscamos mecanismos fiscalizadores, mecanismos que eviten este tipo de cosas, porque finalmente ocurre, ya sea en un gobierno de izquierda, de derecha, de centro. Supone que los mecanismos estatales evitan que estas cosas ocurran,
Y yo creo que tener un gran acuerdo en ese sentido es importantísimo. Como también en otras materias, la evasión, la elusión, está en proceso de discusión la ley de presupuesto, recordemos la reforma tributaria también, que es parte de la base para poder tener financiamiento y tener mecanismos justamente que eviten este tipo de práctica. Entonces, yo ahí comparto con Macarena un poco lo decía el presidente Boric. Acá no es 1-0, sino que acá es 2-0 en contra para todo el sistema democrático. Entonces, yo creo que hay que tomarle el peso a esta situación. Creo que lo que ocurrió es bastante grave, pero siempre hay que sacar lecciones de estos casos emblemáticos. Yo recuerdo hartos casos emblemáticos en el gobierno de la Concertación, de Chile Vamos. Yo creo que una de las lecciones de este proceso es que necesitamos mecanismos de fiscalización mucho más efectivos, pero también un acuerdo amplio con respecto a que efectivamente hay cargos políticos de confianza y otros que son cargos de alta dirección pública. En ese sentido, los mecanismos que podamos incorporar a la legislación van a ayudar a que esto pueda mejorar. Hay otras áreas que son delicadas, estratégicas, las cuales creo que requieren un mayor detalle y desarrollo quizás de una comisión amplia, desde expertos de derecha, izquierda, de cualquier color político, y quizás puedan generar una propuesta al presidente en relación a áreas sensibles como el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión del Mercado para el Mercado Financiero, que son entidades que son importantísimas, en dos sentidos. Primero, porque le dan una confianza a la institucionalidad y también es parte de la fe pública. O sea, el Servicio de Impuestos Internos recauda los impuestos que finalmente se redistribuyen en beneficios sociales. Entonces, en esa área específica, más que una propuesta de mecanismos que eviten este caso, creo que necesitamos una mesa amplia de trabajo que pueda sumar a distintas personalidades y generar una propuesta que pueda llegar al presidente de la República. Así es, Patricio, toca un tema que es clave y usa una palabra que es clave, Macarena, que es la confianza, que es finalmente lo que más sale mermado luego de este caso. Y supuestamente para recuperar la confianza se necesita un golpe de timón, quizás, ¿no? Una medida ejemplar. ¿Te parece a ti que debiese ser así en este caso? ¿Tienes la esperanza que se tome un camino parecido a ese? A ver, es que para corromper algo tiene que haber alguien que quiera corromperlo y tiene que haber alguien que se preste para ser corrompido. Entonces me parece que nosotros podemos llenarnos de mesas de diálogo, podemos llenarnos de normativas, etcétera, pero en el fondo necesitamos también como el comportamiento ético de la sociedad. Ya hay que partir por ahí. Ver que este tipo de casos aún nos sorprendan me da un poco de esperanza. Sí. Ya de hecho este año hemos visto un sinfín de casos de corrupción que en el fondo ha puesto en tela de juicio no solamente al mundo político, sino que hoy día ya vemos que esto se extiende a otros sectores. Pero dicho eso, hay una dimensión que tiene que ver como con la opinión pública, con los ciudadanos, donde se confirma o se ratifica que hemos construido una sociedad con ciudadanos de primera y segunda categoría, ya donde no todos somos iguales ante la ley y donde el poder, que puede ser ya desde las influencias o desde el dinero, permite ciertos privilegios a un pequeño número de personas, ¿ya? Y esto no es solo injusto, sino que además casi nunca tienen sanciones. Recordemos lo que fue en su minuto el caso Penta, sí, lo que fue en su minuto el caso Polar, porque imagínate, si un ciudadano común y corriente se atrasa con alguna documentación, algún pago al servicio de impuestos internos, es tremendamente complicado. Te llegan mensajes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay montos extras que pagar, hay impuestos... Uh-huh. Entonces, si no podemos confiar en las instituciones, es muy delicado porque el impacto que tiene en la ciudadanía es súper complejo. Entonces, bueno, ojalá acá esta investigación termine de la mejor manera, que en el fondo se colabore con la justicia, pero lo importante es en el fondo igual avanzar en medidas concretas. O sea, el tema de la modernización del Estado es algo transversal, es algo que el gobierno lo ha anunciado. De hecho, el ministro Marcel, en una conversación cuando fue a Pivote, dijo que lo quería meter dentro del pacto fiscal en la discusión tributaria para marzo. Pero los temas los tenemos que empezar a solucionar hoy día. O sea, hoy día, por ejemplo, modernizar el Estado está en el texto constitucional. Pero ¿qué pasa si se rechaza? Tenemos que avanzar entonces en una reforma constitucional, porque es un tema que hay que discutir. Lo que pasa siempre es que los gobiernos cuando cambian, el último día de gestión de gobierno ingresan los proyectos y cuando llega el gobierno siguiente los saca inmediatamente. Entonces al final como que vemos
mucha voluntad de hacer cambios, pero en lo concreto veo poco avance. Sí, en este caso, además, Macarena, aquí es un caso paradigmático, ¿no? El protagonista es una persona que ha estado en el espectro completo, casi involucrado con la política chilena de costado y costado, como bien dices tú, no hay que apuntar solamente a un solo lugar. Ahora, en el caso de la opinión de Patricio, con esto que puntualmente dice Coloma, que el gobierno suele culpar siempre a otros. ¿Qué te parece esta declaración? Y finalmente también, si estás de acuerdo. Sí, mira, este es como el juego de todos los gobiernos. O sea, siempre se dice que el gobierno anterior no se hizo, que es culpa del gobierno anterior. Yo soy súper optimista. Creo que la política chilena ha dado muestra, a pesar de todo lo que podamos decir, que tienen una estabilidad y podemos llegar a acuerdos. Tuvimos dos procesos constituyentes, independientemente que probablemente este sea nuevamente rechazado. Tuvimos acuerdos amplios para llevar a cabo ese proyecto, ese proceso. Y yo creo todo lo contrario. O sea, por un lado, los Juegos Panamericanos son un buen ejemplo de la continuidad política a la hora de una política pública y un desarrollo de un evento deportivo único en Latinoamérica. Y eso partió con el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, con el presidente Boric. Entonces creo que se puede hacer bien, y se puede generar una política de Estado de continuidad en distintas materias. Discrepo sí con Macarena en el sentido que el borrador, el texto constitucional que está hoy día en la palestra, trae mecanismos que puedan ser mejores o que puedan anticiparse a ciertas cosas o finalmente mecanismos que nos puedan ayudar. Yo creo que se está constitucionalizando materias de ley simples por la lógica del populismo constitucional a la hora de la elección y la votación de la ciudadanía. Creo que pocos países del mundo tienen en la Constitución la objeción de conciencia sin regulación, que deja un espacio abierto para la objeción de conciencia institucional, que puede darse que una farmacia el día de mañana se niegue a entregar algún tipo de medicamento. Se entiende que esto se va a hacer por ley simple, pero que se haga por ley simple implica que alrededor de 40 proyectos de ley se necesitarán para implementar el borrador constitucional que se está hoy día proponiendo. Entonces, creo que eso genera más inestabilidad social y económica. No me importa que me digan que defiendo la Constitución de Pinochet, pero aplicarle a la ciudadanía lo que hoy día estamos votando es si es mejor o no de lo que tenemos. Lo anterior se rechazó. Mi opinión es que esto no es mejor de lo que tenemos, genera más inestabilidad, se está constitucionalizando materias de ley simple, como por ejemplo la deportación de los extranjeros, me parece que eso es parte del debate público, pero ponerlo en la Constitución, no, eso no lo tienen en la Constitución ni siquiera países que tienen razones geográficas de migración, como España, algunos países en Europa. Entonces, me parece que es muy populista el texto, no es mejor de lo que tenemos, y creo que hay materias de ley que sí podemos avanzar y llegar a grandes acuerdos, pero este borrador creo que no los tiene. Tú, Macarena, me imagino que a ti sí te parece que es un mejor texto según deduzco de tus palabras, ¿no? A ver, hay varios puntos que yo en los que coincido en el sentido de que la Constitución tiene que ser minimalista y hay temas que se tienen que discutir que se tienen que discutir en el Congreso. Pero también es cierto que existen temas como, por ejemplo, el tema de los funcionarios públicos, el tema de la separación de gobierno y administración del Estado, que nosotros nunca lo vamos a ver porque es muy difícil que los políticos se autoimpongan límites, ¿ya? Entonces sí es importante dejar ciertos marcos en la Constitución. Y por eso yo digo que si este texto se rechaza, es importante avanzar a una reforma, en una reforma constitucional. En este caso, cosas que a mí me acomodan, por ejemplo, el texto que yo creo que en el fondo, no sé si da más estabilidad, pero al menos garantiza una mayor seguridad. Sobre todo hoy día que tenemos los niveles de delincuencia tan altos, porque, por ejemplo, consagra la creación de la Defensoría de las Víctimas, que es un proyecto de ley hoy día que está estancado en la Comisión de Constitución. De hecho, el mismo gobierno ha dicho que le interesa avanzar, pero no se ha puesto en tabla, y la Constitución lo consagra. Y lo otro también es que en el tema del sistema político y la modernización del Estado, o sea, yo reitero el tema porque hoy día si ustedes se preguntan cuánta gente hay trabajando en el Estado, nadie tiene idea, no hay un número oficial. Uno puede preguntar por transparencia, uno le puede preguntar al propio gobierno y no tiene ni idea. Entonces no puede ser que cada gobierno
llega un séquito de personas a trabajar al Estado y que estos después además se siguen quedando y van trascendiendo los gobiernos. Y todo esto en el fondo se sigue como abultando el aparato estatal, pero nosotros no vemos ese trabajo, esos recursos humanos extra en una mejor gestión estatal, ¿ya? Seguimos viendo burocracia, seguimos viendo los papeleos que son interminables, seguimos viendo, por ejemplo, a raíz de los casos de corrupción que han salido. O sea, en junio tuvimos el tema de Democracia Viva y vimos cómo la mala gestión de recursos en el fondo no estaban llegando a las personas, o sea, los recursos no estaban llegando a las personas. Hoy día todos hablan de la clase política, de que si el Frente Amplio se está robando la plata o no, pero nadie habla de las víctimas, nadie habla de qué pasó en el fondo del día a día de los ciudadanos que ven cómo en el fondo la oposición y el oficialismo se van enfrentando día a día por los distintos temas, pero la gente igual tiene que llegar a fin de mes, la gente igual tiene que enfrentarse al servicio de impuestos internos, la gente igual necesita que le vayan a pintar los muros y el Estado simplemente no está funcionando. Patricio, ya para ir cerrando este tema, son las 9:30. Tu derecho a Sí. réplica, lo que cuenta Macarena. Sí, es que yo insisto, creo que a veces se mira como un faro, un poco de inspiración la Constitución de Estados Unidos. Y en ninguna parte hay un capítulo específico de seguridad o por ejemplo, incluso con la migración que viene desde México, tampoco hay un capítulo excepcional con respecto a eso. Entonces, creo que cuando en el proceso anterior nos decían, hagamos una constitución, un proyecto, un borrador que tenga ciertos artículos de consenso y las maneras de ley simple que discutamos en el Congreso democráticamente, como en todos los países del mundo, me parece que lo que plantea Macarena, yo estoy de acuerdo, pero acá quizás la diferencia es si lo dejamos o no en materia constitucional. ¿Por qué? Porque una constitución no puede responder a la coyuntura política del momento. Hoy día estamos viviendo una coyuntura, hace 4 o 5 años atrás eran los derechos sociales. Y están cometiendo, y se lo digo con mucho respeto, el mismo error. Yo reconozco como generación, ni siquiera como lo personal, errores políticos en el proceso anterior. Creo que habían cosas muy importantes. Otras quizás no eran materia constitucional. Hoy día vemos lo mismo por parte de la derecha, que está constitucionalizando materia de ley simple, haciendo un proyecto, un borrador muy partisano, en donde con la coyuntura pretenden convencer a la ciudadanía que es un mejor borrador. Pero yo insisto, creo que hay materias que podemos llegar a acuerdo. Hoy día tenemos 4 séptimos, se bajaron los quórums, podemos hacer reformas constitucionales. Y me parece que un poco la ciudadanía quiere soluciones concretas a su vida real. Más que se constitucionalice ciertas materias que implican proyectos de ley que nos van a tener 2 años discutiendo y con una inestabilidad que no las tenía Chile. Sí, lo conversábamos ayer también con el panel y claramente la discusión no se va a acabar el 17 de diciembre, básicamente va a cambiar la cancha, vamos a pasar desde esta discusión constitucional al Congreso, ¿no, Macarena? ¿Lo perdimos, parece? Oh, sí, Ahí sí, ahí estoy. está. Sí, lo importante es cuál va a ser el relato tanto de la derecha como de la izquierda el día siguiente a la elección. Yo la verdad es que no tengo tanta esperanza de que haya diálogo. O sea, hemos tenido 2 procesos constituyentes en donde hemos visto que al menos los sectores más extremos no se han podido sentar a conversar. Y lo vemos en el resultado de 2 textos que son completamente opuestos. Pero ya después de que se acabe la discusión del presupuesto y en el fondo como que un poco antes del receso legislativo, yo creo que es bien viable que podamos hacer reformas reformas constitucionales que nos permitan avanzar en temáticas que al menos tengamos en común. De hecho, en temas de seguridad, por ejemplo, este gobierno ha conseguido aprobar bastantes proyectos de ley. También porque en el fondo tiene una oposición que vela, o sea, que le importa mucho la seguridad. Entonces no, es muy difícil que voten en contra de un estado de excepción, es muy difícil que voten en contra de un proyecto que, por ejemplo, tipifique el delito de ingreso irregular de inmigrantes, etcétera. Entonces, claro, hay temáticas en que podemos, yo tengo esperanza que se llegue a acuerdo, pero hay otras que en el fondo va a tener que seguir la discusión y ojalá que sea lo menos ideologizada posible. Patricio Medina, Macarena Cox, parte de este panel Nuevas Voces, le hago una invitación a escuchar un poco de música, calentamos un poquito el agua, preparamos un café y regresamos aquí a la 94.5. Por mientras, los invito también a escuchar a Aja, esta se llama Cry Wolf, en la 94.5.
Ajá, 9:38, escuchabas Cry Wolf a esta hora. Estamos haciendo Enlace USACH, la 94.5, particularmente estamos en el panel Nuevas Voces, junto a Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, y también con Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista. Y un tema que no le podemos sacar el bulto porque sigue siendo parte de la agenda y lo va a seguir siendo, y probablemente cada vez más, que tiene que ver con la seguridad. Habló el presidente Boric en San Francisco, diciendo que a los delincuentes los va a perseguir, los va a encarcelar, que algo que ha reiterado antes, y aquí le suma que si es necesario los van a echar. Y dicho esto, y a propósito de esto mismo, incluso algunos diputados oficialistas están pidiendo decretar estado de excepción a nivel nacional por esto. Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. No es tiempo de diagnósticos, los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar, dijo el diputado Raúl Soto del PPD. Voy a partir esta vez con Patricio, primero para saber si está de acuerdo con estas declaraciones, si estamos en medio de la crisis más grave de la historia de Chile en términos de seguridad. Sí, mira, yo considero que efectivamente estamos viviendo una crisis grande en materia de seguridad. Yo considero que hemos tenido migraciones, nuevos delitos, ha cambiado el tipo de delito, la violencia que vemos en estos delitos es algo que no habíamos visto. Yo vivo en Claudio Ranco, Portezuelo, en Pudahuel, y ¿ya? En la esquina de mi casa hace 2 semanas se encontraron 2 cuerpos de personas que fueron descuartizadas y los tiraron a un terreno baldío, que por lo demás era un parque, era un proyecto de un parque que quedó cercenado ese proyecto porque hubieran problemas con una inmobiliaria que tenía construcciones en ese mismo lugar. Entonces, nos sorprendíamos con los casos emblemáticos de muerte, descuartizados, que venían asociados a personas con ciertas sintomatías, psicópatas, por así decirlo, personas que salían de los márgenes normales de lo que veíamos. Y hoy día lo lamentable es que no podemos normalizar este tipo de delitos. Yo también hago una crítica constructiva, por así decirlo, al presidente Piñera cuando va a Cúcuta y hace este show invitando a los venezolanos que vinieran a nuestro país. Creo que eso son señales, no creo que esa es la única causa, tampoco quiero ser injusto en la crítica, pero me parece que son señales que no ayudaron a lo que estamos viviendo hoy día, y insisto, esto son materias de Estado. Creo que hay un acuerdo amplio, no me parece que se saque provecho político de la desgracia de los otros, y sobre todo de los sectores más populares y comunas más pobres de nuestro país que viven la inseguridad todos los días. Muchos vivimos en comunas dormitorios. Es decir, salimos a trabajar al centro de Santiago, volvemos a nuestras casas y nos venimos a encerrar. Entonces considero que efectivamente estamos viviendo una crisis grande, importante, pero también las señales políticas son claves. O sea, yo esperaría que entre la oposición y el oficialismo lleguemos a grandes acuerdos, más que sacar un provecho político. Me parece súper miserable eso, o sea, sacar provecho político a la desgracia del otro es algo que no corresponde. Y podemos conversar sobre materia. Hay otros países que estos temas lo han abordado. En Brasil existen las redadas ciudadanas, son espacios de intervenciones en barrios conflictivos, donde no solamente entra el carabinero o la PDI, sino que entra las fuerzas de orden, pueden entrar asistentes sociales, psicólogos, etcétera, porque hay una intervención que no solamente son con las grandes mafias y los crimen organizado, también hay niños, hay mujeres, entonces considero que tiene que hacer una mirada global, y para eso, y con esto cierro, se necesitan recursos, y el Estado se financia mediante los impuestos. Entiendo el problema de eficiencia de los recursos, pero esto implica una reforma tributaria, implica recursos frescos que puedan ir a potenciar nuestras policías. Entonces, si en ese debate estamos de acuerdo, considero que el paso que tenemos hoy día es poder poner la pelota al piso y decir: tenemos que marcar un antes y un después. No se nos puede meter la cultura delictual en Chile. Creo que la cultura delictual, como en otros países, como Colombia, México, le da un sustento social al crimen organizado. Y ese es el gran tema, el gran debate. La cultura delictual de los más niños que, en vez de salir del colegio, entrar a la universidad o estudiar, toman otros caminos. Y esa cultura delictual del delincuente es algo que hay que erradicar en nuestro país. Así es, Macarena, es un tema entonces de recursos, es un tema cultural, es un tema que nos viene golpeando hace un buen rato. ¿Qué visión tienes tú al respecto, y si estás de acuerdo también con esta que es llamada como la crisis más grande que hemos tenido? Sí, varias cosas. Hace un tiempo atrás trabajamos con una fundación que había hecho una encuesta por el tema de los inmigrantes irregulares,
Porque yo me acuerdo que, claro, en una instancia se culpaba al expresidente Piñera por el tema de sus dichos, donde había invitado supuestamente a los migrantes a venir a Chile. Y me acuerdo que la derecha le echaba la culpa, no me acuerdo si a Bachelet, no me acuerdo bien a quién, pero era como un cruce de culpabilidades. Y en esta encuesta que se le hizo a muchos inmigrantes, les preguntaban, por ejemplo, si ellos se habían sentido llamados por ese episodio de Cúcuta. Y no lo habían escuchado jamás. De hecho, ni siquiera sabían quién era el presidente Piñera. Entonces estamos hablando como de gente que no necesariamente ve por la tele una invitación de un presidente, porque no la, ni siquiera en el fondo sigue las noticias, y llegan a nuestro país por eso. Pero dicho eso, con el tema de la seguridad, bueno, ya desde la semana pasada se ha estado criticando bastante al gobierno en esta materia, principalmente por las declaraciones que ha tenido la ministra Tohá. Recordemos que cuando se escapó la delegación cubana, señaló que podrían perfectamente estar en Chile haciendo turismo. Después vino el caso del secuestro, donde oficializó que se pagó por el rescate 80 millones de pesos. Acto seguido hubo dos secuestros más. Entonces se genera como la sospecha, o al menos como que se abre la duda de que se podrían en el fondo estar generando incentivos perversos en esta línea, sabiendo que estamos importando diversos delitos. Y ayer, con el tema de la granada que hirió a la carabinera, fue ya la gota que derramó el vaso, porque evidentemente hay un descontrol migratorio del cual el gobierno no se está haciendo cargo, y eso hay que decirlo. La oposición evidentemente va a hacer un uso político de la situación, porque también les sirve, y también les sirve a la campaña del apruebo. Pero si somos objetivos, la situación va de mal en peor. El subsecretario Monsalve y la ministra Vallejo, por ejemplo, intentaron culpar al gobierno anterior por la situación migratoria, pero pasa que, en el fondo, por ejemplo, la ministra, cuando era diputada, igual votó en contra de expulsar y penalizar el ingreso ilegal a Chile, ¿ya? Entonces, como que en el fondo vemos que la ideología se está anteponiendo en temas de seguridad. Y en este sentido, como que vemos como en el fondo la tensión que se genera al interior del mismo gobierno. O sea, tenemos por un lado Pro Dignidad, que no está dispuesto a avanzar en ciertas materias de seguridad, y hoy día tenemos a la socialdemocracia, en el fondo, que finalmente es el que está sacando la cara hoy día para poder enfrentar la crisis. Yo creo que lo primero que se debería hacer para tener acciones concretas y dejar un poco las mesas de trabajo de lado es poner, por ejemplo, urgencia al proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal a nuestro país. ¿Ya? Porque en el fondo hay que expulsarlos antes de que se cometan los delitos, no después. Porque después, en el fondo, uno ya no puede recuperar las vías. ¿Ya? Y acá yo tengo algunos datos. Por ejemplo, desde que se eliminó el ingreso clandestino como delito, han ingresado más de 90.000 extranjeros ilegalmente. Y eso es 46 veces, o sea, y eso en los 46 años, desde que estaba la antigua ley, nunca habíamos llegado a un número tan alto. Y tampoco se están expulsando tantos inmigrantes, porque imagínate, si tenemos 90.000, pero solamente hasta agosto se habían expulsado 218. El gobierno habla de más de 900, pero en el fondo también hay que separar lo que es la expulsión administrativa con lo que es la expulsión judicial. La expulsión judicial son las que son dictadas por los tribunales, y de eso sí, han habido como 800, 900. Pero las administrativas, las que dependen del gobierno, no están avanzando. Y eso también es algo que hay que conversar. Y Macarena, este cruce que hace Patricio, ¿no? Con respecto a los recursos y también la reforma tributaria, ¿te parece importante? Imagino Sí, también. de hecho, a mí me tenía un poco nerviosa el tema de las amenazas de la oposición con, por ejemplo, no aprobar el presupuesto de seguridad, y me parece bastante positivo que no se haya hecho de eso una rencilla, porque eso habría sido bastante grave, porque finalmente los perjudicados son los ciudadanos. Y en la reforma tributaria, claro, pero que ahí también, en el fondo, vamos a tener el tema también del pacto fiscal, Claro. cómo avanzar en el tema de la permisología. Ahí se van sumando también otras instancias que son necesarias de abordar. Claro, de alguna forma la reforma tributaria se transformó en una especie como de cáliz sagrado para el oficialismo, que si no se aprueba, se cae casi todo el proyecto. Sí, pero yo tendría ojo con eso, porque en el fondo hoy día el gobierno tiene herramientas para poder enfrentar la inseguridad. Tiene presupuesto. En el fondo hay proyectos de ley que le dan más herramientas también a las policías. Entonces, tampoco tiene que pasar un poco lo que pasó el año pasado con el texto constitucional, de que
en el fondo todos nos paralizamos porque el programa de gobierno depende del proceso constituyente. No, tampoco esto depende de la reforma tributaria. Eso no es así. En el fondo lo que tiene que hacer el gobierno es tener líneas de acción, las mesas de trabajo ya se realizaron, es sentarse a conversar con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado y pues, sentarse a trabajar y aprobarlo, avanzar rápidamente en la agenda de seguridad priorizada, que se está avanzando rápidamente, y trabajar, es eso. Patricio, también te cedo tu derecho a réplica en este, sí, en este tema. Sí, es que yo creo que estamos de acuerdo entonces con Macarena. Ella planteaba que hay un proyecto de ley, una reforma que en el fondo deporta a los migrantes ilegales. Primero hacer un comentario. Creo que cuando Santiago Ford gana la medalla panamericana, todos lo celebramos, no sé si ustedes también lo hicieron, sí, claro, muchos sí celebramos ese gran triunfo, y él dio su testimonio de cómo cruzó la frontera, cómo llegó a nuestro país ilegalmente. No, no lo estoy o más validando, irregular, sino que, irregular es la palabra. Claro, no lo estoy validando, pero hay casos excepcionales en donde, insisto, el proyecto, el borrador de la nueva constitución lo plantea como un capítulo excepcional en la constitución. Y como Macarena lo decía, y estoy súper de acuerdo, y quizá ahí tenemos un acuerdo, esto se está discutiendo también a nivel parlamentario, se está discutiendo en el Congreso, en un proyecto de ley como corresponde, como debería ser. Pero constitucionalizarlo, colocarlo en el proyecto, en el borrador, me parece que es populismo constitucional, me parece que deja espacio a que tengamos que generar una legislación que regule lo que aparece en el texto. En el texto, no sé si ustedes lo han revisado, pero hay ciertos artículos que textualmente plantean la deportación inmediata en el menor tiempo posible de migrantes ilegales. Y en ese sentido estoy totalmente en contra de este borrador. Creo que no resguarda que esto pueda ser discutido democráticamente en el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo que hay que avanzar en esa materia y también con respecto a los recursos. Efectivamente existen recursos. Chile tiene un presupuesto anual de 85 mil millones de dólares, pero esos recursos están destinados a distintas prestaciones que están en partidas y en la ley de presupuesto. Lo que se requiere en una reforma tributaria es una mayor recaudación para ciertos elementos como es el tema de seguridad. Macarena Cox, ya nos pilla el tiempo, 9:50. Tus palabras al cierre luego de esta conversación y de este también debate amigable. Respecto al tema inicial del estado de excepción que se está haciendo el llamado, que lo primero que hay que decir es que en el fondo el estado de emergencia es una medida que se ejecuta cuando hay una grave alteración al orden público. Entonces, cuando parte de la izquierda o la centroizquierda lo que hace es solicitarle al presidente que se decrete este estado de excepción a nivel nacional, lo que está reconociendo básicamente es que existe hoy día una crisis de seguridad que tiene una dimensión muy distinta a la habitual. O sea, hoy día no basta solamente con que los carabineros y las policías en el fondo estén en las calles para evitar lo que está ocurriendo, sino que se requieren todas las herramientas del Estado. Y en eso, cuando uno pide en el fondo el estado de emergencia, lo que está pidiendo también es la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Ya? Y en ese sentido, lo importante de esta declaración y la petición de las personas, o bueno, una parte importante al menos de los diputados de izquierda, es que finalmente se reconoce que existe una crisis de seguridad y que está sobrepasando las herramientas que hoy día actualmente tiene el gobierno para poder enfrentarla. Y por lo tanto, se requiere en el fondo que adoptemos un nivel mayor. ¿Por qué? Porque el crimen organizado y el narcotráfico no solamente afectan la seguridad pública, sino que afectan la seguridad nacional. Y en ese sentido, se requiere, o lo que están pidiendo en segunda línea, son a las Fuerzas Armadas. Ya, y la oposición en ese sentido siempre ha creído que tiene que elevarse los niveles de las herramientas que tiene el Estado para poder efectivamente ir en esa búsqueda. Entonces, por lo tanto, hoy día el problema en el fondo lo va a tener el oficialismo, porque se le va a producir esta contradicción ideológica más que en la oposición, porque la oposición en el fondo siempre va a estar dispuesta a elevar todas las medidas que sean necesarias e indispensables para darle seguridad y proteger a la población. Pero aquí, en el fondo, el dilema que va a tener el gobierno va a ser complejo.
Sí, un gobierno que además en el camino ha tenido que ir endureciendo su postura, Patricio. Tus palabras al cierre también, que nos pilla el tiempo. ¿Patricio sigue ahí? ¿O lo perdimos? Sí, sí, ahí sí, está. No, sí estoy, sí, disculpa. Estaba reflexionando. Oye, no, muy interesante la conversación. Agradecer a Macarena, a ti, Rodrigo, también por la invitación. Me parece que estos elementos son muy importantes de debatir. Agradezco el espacio donde podemos darnos el tiempo para desarrollar los argumentos, plantear los distintos puntos de vista. Me tocó ir a un programa distinto del lunes, pero sí, me tocó ir a Sin Filtro, donde hay poco espacio para poder tenerse el tiempo de desarrollar los argumentos y creo que tenemos cierto acuerdo. Yo sí. Creo que todavía no estamos en la cultura delictual de Colombia, México, y tampoco es por estigmatizar esos países, pero sabemos cómo han sufrido con el crimen organizado. Por eso digo que hay que tener una conciencia a la hora de la crítica, porque no hay que sacar provecho de esto. Recordemos que son los sectores populares de los que viven en mayor cuantía la delincuencia, y esos mismos sectores fueron los que se levantaron durante muchos años exigiendo mayores derechos. Yo hablo de las seguridades. Acá tenemos la seguridad ciudadana, social, económica, la seguridad también medioambiental. También creo que la seguridad abarca no solamente el tema de los hechos de delincuencia, también cómo llegamos a fin de mes, cómo tenemos dinero para poder acceder a la salud, cómo no hay un proyecto medioambiental que implica mermar mi calidad de vida, como arsénicos de las mineras que están acá en Colina. Insisto, creo que hay que abrir el debate, y con respecto a esta materia, a estos hechos graves de delincuencia que hemos visto, yo espero que tengamos un acuerdo amplio en donde podamos legislar mediante el Congreso, y no constitucionalizar una discusión por la coyuntura y el populismo constitucional de ganar un plebiscito, sino que lo hagamos en serio y lo hagamos con un acuerdo en el Congreso que implique recursos y mayores facultades de las policías para enfrentar el crimen organizado. Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista, Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, muchas gracias por su tiempo, su voluntad, por el debate amigable, y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Rodrigo, que estén bien. Vale. Estamos haciendo Enlace USACH, la 94.5, particularmente estamos en el panel Nuevas Voces, junto a Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, y también con Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista. Y un tema que no le podemos sacar el bulto porque sigue siendo parte de la agenda y lo va a seguir siendo, y probablemente cada vez más, que tiene que ver con la seguridad. Habló el presidente Boric en San Francisco, diciendo que a los delincuentes los va a perseguir, los va a encarcelar, que algo que ha reiterado antes, y aquí le suma que si es necesario los van a echar. Y dicho esto, y a propósito de esto mismo, incluso algunos diputados oficialistas están pidiendo decretar estado de excepción a nivel nacional por esto. Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. No es tiempo de diagnósticos, los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar, dijo el diputado Raúl Soto del PPD. Voy a partir esta vez con Patricio, primero para saber si está de acuerdo con estas declaraciones, si estamos en medio de la crisis más grave de la historia de Chile en términos de seguridad. Sí, mira, yo considero que efectivamente estamos viviendo una crisis grande en materia de seguridad. Yo considero que hemos tenido migraciones, nuevos delitos, ha cambiado el tipo de delito, la violencia que vemos en estos delitos es algo que no habíamos visto. Yo vivo en Claudio Ranco, Portezuelo, en Pudahuel, y ¿sí? En la esquina de mi casa hace 2 semanas se encontraron 2 cuerpos de personas que fueron descuartizadas y los tiraron a un terreno baldío, que por lo demás era un parque, era un proyecto de un parque que quedó cercenado ese proyecto porque hubieran problemas con una inmobiliaria que tenía construcciones en ese mismo lugar. Entonces, nos sorprendíamos con los casos emblemáticos de muertes, descuartizados, que venían asociados a personas con ciertas sintomatías, psicópatas, por así decirlo, personas que salían de los márgenes normales de lo que veíamos. Y hoy día lo lamentable es que no podemos normalizar este tipo de delitos. Yo también hago una crítica constructiva, por así decirlo, al presidente Piñera cuando va a Cúcuta y hace este show invitando a los venezolanos que vinieran a nuestro país. Creo que eso son señales. No creo que esa es la única causa, tampoco quiero ser injusto en la crítica, pero me parece que son señales que no ayudaron a lo que estamos viviendo hoy día. Y insisto, esto son materias de Estado. Creo que hay un acuerdo amplio. No me parece
se saque provecho político de la desgracia de los otros, y sobre todo de los sectores más populares y comunas más pobres de nuestro país, que viven la inseguridad todos los días. Muchos vivimos en comunas dormitorios, es decir, salimos a trabajar al centro de Santiago, volvemos a nuestras casas y nos venimos a encerrar. Entonces considero que efectivamente estamos viviendo una crisis grande, importante, pero también las señales políticas son claves. O sea, yo esperaría que entre la oposición y el oficialismo lleguemos a grandes acuerdos, más que sacar un provecho político. Me parece súper miserable eso, o sea, sacar provecho político a la desgracia del otro es algo que no corresponde. Y podemos conversar sobre materia. Hay otros países que estos temas lo han abordado. En Brasil existen las redadas ciudadanas, son espacios de intervenciones en barrios conflictivos, donde no solamente entra el carabinero o la PDI, sino que entra las fuerzas de orden, pueden entrar asistentes sociales, psicólogos, etcétera, porque hay una intervención que no solamente son con las grandes mafias y el crimen organizado, también hay niños, hay mujeres. Entonces considero que tiene que hacer una mirada global, y para eso, y con esto cierro, se necesitan recursos, y el Estado se financia mediante los impuestos. Entiendo el problema de eficiencia de los recursos, pero esto implica una reforma tributaria, implica recursos frescos que puedan ir a potenciar nuestras policías. Entonces, si en ese debate estamos de acuerdo, considero que el paso que tenemos hoy día es poder poner la pelota al piso y decir, tenemos que marcar un antes y un después. No se nos puede meter la cultura delictual en Chile. Creo que la cultura delictual, como en otros países, como Colombia, México, le da un sustento social al crimen organizado. Y ese es el gran tema, el gran debate, la cultura delictual de los más niños que, en vez de salir del colegio, entrar a la universidad o estudiar, toman otros caminos. Y esa cultura delictual del delincuente es algo que hay que erradicar en nuestro país. Así es, Macarena, es un tema entonces de recursos, es un tema cultural, es un tema que nos viene golpeando hace un buen rato. ¿Qué visión tienes tú al respecto, y si estás de acuerdo también con esta que es llamada como la crisis más grande que hemos tenido? Sí, varias cosas. Hace un tiempo atrás trabajamos con una fundación que había hecho una encuesta por el tema de los inmigrantes irregulares. Porque yo me acuerdo que, claro, en una instancia se culpaba al expresidente Piñera por el tema de sus dichos, donde había invitado supuestamente a los migrantes a venir a Chile. Y me acuerdo que la derecha le echaba la culpa, no me acuerdo si a Bachelet, no me acuerdo bien a quién, pero era como un cruce de culpabilidades. Y en esta encuesta que se le hizo a muchos inmigrantes, les preguntaban, por ejemplo, si ellos se habían sentido llamados por ese episodio de Cúcuta. Y no lo habían escuchado jamás. De hecho, ni siquiera sabían quién era el presidente Piñera. Entonces estamos hablando como de gente que no necesariamente ve por la tele una invitación de un presidente, porque no la, ni siquiera en el fondo sigue las noticias, y llegan a nuestro país por eso. Pero dicho eso, con el tema de la seguridad, bueno, ya desde la semana pasada se ha estado criticando bastante al gobierno en esta materia, principalmente por las declaraciones que ha tenido la ministra Tohá. Recordemos que cuando se escapó la delegación cubana, señaló que podrían perfectamente estar en Chile haciendo turismo. Después vino el caso del secuestro, donde oficializó que se pagó por el rescate 80 millones de pesos. Acto seguido hubo dos secuestros más. Entonces se genera como la sospecha, o al menos como que se abre la duda de que se podrían en el fondo estar generando incentivos perversos en esta línea, sabiendo que estamos importando diversos delitos. Y ayer, con el tema de la granada que dio a la carabinera, fue ya la gota que derramó el vaso, porque evidentemente hay un descontrol migratorio del cual el gobierno no se está haciendo cargo, y eso hay que decirlo. La oposición evidentemente va a ser un uso político de la situación, porque también les sirve, y también les sirve a la campaña de la prueba. Pero si somos objetivos, la situación va de mal en peor. El subsecretario Monsalve y la ministra Vallejo, por ejemplo, intentaron culpar al gobierno anterior por la situación migratoria, pero pasa que en el fondo, por ejemplo, la ministra, cuando era diputada, igual votó en contra de expulsar y penalizar el ingreso ilegal a Chile, ¿ya? Entonces, como que en el fondo vemos que la ideología se está anteponiendo en temas de seguridad, y en este sentido, como que vemos como en el fondo la tensión que se genera al interior del mismo gobierno. O sea, tenemos por un lado Pro Dignidad, que no está dispuesto a avanzar en ciertas materias de seguridad, y hoy día tenemos
a la socialdemocracia, en el fondo, que finalmente es el que está sacando la cara hoy día para poder enfrentar la crisis. Yo creo que lo primero que se debería hacer para tener acciones concretas y dejar un poco las mesas de trabajo de lado es poner, por ejemplo, urgencia al proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal a nuestro país. ¿Ya? Porque en el fondo hay que expulsarlos antes de que se cometan los delitos, no después. Porque después, en el fondo, uno ya no puede recuperar las vías. ¿Ya? Y acá yo tengo algunos datos. Por ejemplo, desde que se eliminó el ingreso clandestino como delito, han ingresado más de 90.000 extranjeros ilegalmente. Y eso es 46 veces, o sea, y eso en los 46 años, desde que estaba la antigua ley, nunca habíamos llegado a un número tan alto. Y tampoco se están expulsando tantos inmigrantes, porque imagínate, si tenemos 90.000, pero solamente hasta agosto se habían expulsado 218. El gobierno habla de más de 900, pero en el fondo también hay que separar lo que es la expulsión administrativa con lo que es la expulsión judicial. La expulsión judicial son las que son dictadas por los tribunales, y de eso sí, han habido como 800, 900. Pero las administrativas, las que dependen del gobierno, no están avanzando. Y eso también es algo que hay que conversar. Y Macarena, este cruce que hace Patricio, ¿no? Con respecto a los recursos y también la reforma tributaria, ¿te parece importante? Imagino también. Sí, de hecho, a mí me tenía un poco nerviosa el tema de las amenazas de la oposición con, por ejemplo, no aprobar el presupuesto de seguridad y me parece bastante positivo que no se haya hecho de eso una rencilla, porque eso habría sido bastante grave, porque finalmente los perjudicados son los ciudadanos. Y en la reforma tributaria, claro, pero es que ahí también, en el fondo, vamos a tener el tema también del pacto fiscal, Claro. cómo avanzar en el tema de la permisología. Ahí se van sumando también otras instancias que son necesarias de abordar. Claro, de alguna forma la reforma tributaria se transformó en una especie como de cáliz sagrado para el oficialismo, que si no se aprueba, se cae casi todo el proyecto. Sí, pero yo tendría ojo con eso, porque en el fondo hoy día el gobierno tiene herramientas para poder enfrentar la inseguridad, tiene presupuesto, en el fondo hay proyectos de ley que le dan más herramientas también a las policías. Entonces, tampoco tiene que pasar un poco lo que pasó el año pasado con el texto constitucional de que en el fondo todos nos paralizamos porque el programa de gobierno depende del proceso constituyente. No, tampoco esto depende de la reforma tributaria. Eso no es así. En el fondo lo que tiene que hacer el gobierno es tener líneas de acción, las mesas de trabajo ya se realizaron, es sentarse a conversar con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado y pues, sentarse a trabajar y pero ya aprobarlo, avanzar rápidamente en la agenda de seguridad priorizada, que se está avanzando rápidamente, y trabajar, es eso. Patricio, también te cedo tu derecho a réplica Sí. en este tema. Sí, es que yo creo que estamos de acuerdo entonces con Macarena. Ella planteaba que hay un proyecto de ley, una reforma que en el fondo deporta a los migrantes ilegales. Primero hacer un comentario. Creo que cuando Santiago Ford gana la medalla panamericana, todos lo celebramos. No sé si ustedes también lo Sí, hicieron. claro que sí. Muchos celebramos ese gran triunfo. Y él dio su testimonio de cómo cruzó la frontera, cómo llegó a nuestro país ilegalmente. No, no lo estoy O más bien validando, sino irregular, que, irregular es la palabra. claro, no, no lo estoy validando, pero hay casos excepcionales en donde, insisto, el proyecto, el borrador de la nueva constitución, lo plantea como un capítulo excepcional en la constitución. Y como Macarena lo decía, y estoy súper de acuerdo, y quizá ahí tenemos un acuerdo, esto se está discutiendo también a nivel parlamentario, se está discutiendo en el Congreso, en un proyecto de ley como corresponde, como debería ser. Pero constitucionalizarlo, colocarlo en el proyecto, en el borrador, me parece que es populismo constitucional, me parece que deja espacio a que tengamos que generar una legislación que regule lo que aparece en el texto. En el texto, no, no sé si ustedes lo han revisado, pero hay ciertos artículos que textualmente plantean la deportación inmediata en el menor tiempo, en el menor tiempo posible de migrantes ilegales. Y en ese sentido, estoy totalmente en contra de este borrador. Creo que no resguarda que esto pueda ser discutido democráticamente en el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo que hay que avanzar en esa materia y también con respecto a los recursos. Efectivamente, existen recursos. Chile tiene un presupuesto anual de 85 mil millones de dólares, pero esos recursos están destinados a distintas prestaciones que están en partidas y en la ley de presupuesto. Lo que se requiere en una reforma tributaria es una mayor recaudación para ciertos elementos como es el tema de seguridad.
Macarena Cox, ya nos pilla el tiempo, 9:50. Tus palabras al cierre luego de esta conversación y de este también debate amigable. Respecto a al tema inicial del estado de excepción que se estaba haciendo el llamado, que lo primero que hay que decir es que en el fondo el estado de emergencia es una medida que se ejecuta cuando hay una grave alteración al orden público. Entonces, cuando parte de la izquierda o la centroizquierda lo que hace es solicitarle al presidente que se decrete este estado de excepción a nivel nacional, lo que está reconociendo básicamente es que existe hoy día una crisis de seguridad que tiene una dimensión muy distinta a la habitual. O sea, hoy día no basta solamente con que los carabineros y las policías en el fondo estén en las calles para evitar lo que está ocurriendo, sino que se requieren todas las herramientas del Estado. Y en eso, cuando uno pide en el fondo el estado de emergencia, lo que está pidiendo también es la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Ya? Y en ese sentido, lo importante de esta declaración y la petición de las personas, o bueno, una parte importante al menos de los diputados de izquierda, es que finalmente se reconoce que existe una crisis de seguridad y que está sobrepasando las herramientas que hoy día actualmente tiene el gobierno para poder enfrentarla. Y por lo tanto, se requiere en el fondo que adoptemos un nivel mayor. ¿Por qué? Porque el crimen organizado y el narcotráfico no solamente afectan la seguridad pública, sino que afectan la seguridad nacional. Y en ese sentido, se requiere, o lo que están pidiendo en segunda línea, son a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y la oposición en ese sentido siempre ha creído que tiene que elevarse los niveles de las herramientas que tiene el Estado para poder efectivamente ir en esa búsqueda. Entonces, por lo tanto, hoy día el problema en el fondo lo va a tener el oficialismo, porque se le va a producir esta contradicción ideológica más que en la oposición, porque la oposición en el fondo siempre va a estar dispuesta a elevar todas las medidas que sean necesarias e indispensables para darle seguridad y proteger a la población. Pero aquí, en el fondo, el dilema que va a tener el gobierno va a ser complejo. Sí, un gobierno que además en el camino ha tenido que ir endureciendo su postura. Patricio, tus palabras al cierre también, que nos pilla el tiempo. Patricio, ¿sigue ahí? ¿O lo perdimos? Sí, sí, ahí está. Disculpa. Oye, no, muy interesante la conversación. Agradecer a Macarena, a ti, Rodrigo, también por la invitación. Me parece que estos elementos son muy importantes de debatir. Agradezco el espacio donde podemos darnos el tiempo para desarrollar los argumentos, plantear los distintos puntos de vista. Me tocó ir a un programa distinto el lunes, pero me tocó ir a Sin Filtro, donde hay poco espacio para poder tenerse el tiempo de desarrollar los argumentos y creo que tenemos cierto acuerdo. Yo creo que todavía no estamos en la cultura delictual de Colombia, México, y tampoco es por estigmatizar esos países, pero sabemos cómo han sufrido con el crimen organizado. Por eso digo que hay que tener una conciencia a la hora de la crítica, porque no hay que sacar provecho de esto. Recordemos que son los sectores populares de los que viven en mayor cuantía la delincuencia, y esos mismos sectores fueron los que se levantaron durante muchos años exigiendo mayores derechos. Yo hablo de las seguridades. Acá tenemos la seguridad ciudadana, social, económica, la seguridad también medioambiental. También creo que la seguridad abarca no solamente el tema de los hechos de delincuencia, también cómo llegamos a fin de mes, cómo tenemos dinero para poder acceder a la salud, cómo no hay un proyecto medioambiental que implica mermar mi calidad de vida, como arsénicos de las mineras que están acá en Colina. Insisto, creo que hay que abrir el debate, y con respecto a esta materia, a estos hechos graves de delincuencia que hemos visto, yo espero que tengamos un acuerdo amplio en donde podamos legislar mediante el Congreso y no constitucionalizar una discusión por la coyuntura y el populismo constitucional de ganar un plebiscito, sino que lo hagamos en serio y lo hagamos con un acuerdo en el Congreso que implique recursos y mayores facultades de las policías para enfrentar el crimen organizado. Patricio Medina, presidente de la Juventud Verde Regionalista, Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, muchas gracias por su tiempo, su voluntad, por el debate amigable, y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Rodrigo, que estén bien. Chao, Macarena. Vale, chao. Ya son las 9:55. Antes de irnos a la música, te quería contar algo. Está recién oficializado
a través del sitio y el comunicado de prensa de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, informa que el jefe técnico de selecciones juveniles, Nicolás Córdoba San Cristóbal, se va a hacer cargo de forma interina de la selección chilena para el partido entre Ecuador y Chile este martes 21 de noviembre a las 18:30 hora local, 20:30 de Chile, en el estadio Rodrigo Paz.